En este video realizaremos estas tiernas galletas amigurumi. Los materiales que vamos a utilizar son acrílico de colores, que en su etiqueta dice que se pueden utilizar con agujas o gancho del 4, pero nosotros vamos a utilizar un gancho del 3,5, marcadores, aguja lanera, tijeras, aguja normal e hilo para coser los ojitos. Y para los ojitos, chaquirones. Para tejer la galleta vamos a realizar un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno, marcamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos el anillo mágico. Para la ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Uno, marcamos. Un segundo punto en el mismo punto para realizar el aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Cuarto aumento. Quinto aumento. Y sexto aumento. Para la ronda número 3 vamos a realizar un medio punto, un aumento. Uno, marcamos. Y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda hasta terminar con 18 medios puntos. En la cuarta ronda vamos a realizar 2 medios puntos, un aumento. Uno, marcamos. Dos y un aumento. Así nos vamos por toda la ronda hasta terminar con 24 medios puntos. En la ronda número 5 realizaremos 3 medios puntos, un aumento. Uno, marcamos. Dos, tres. Y un aumento, así nos vamos por toda la ronda hasta terminar con 30 medios puntos. En la sexta ronda vamos a realizar un medio punto en cada punto. Uno, marcamos. Dos, tres. Y así nos vamos por toda la ronda para terminar con 30 medios puntos. En la ronda número 7 vamos a realizar un punto enano,
Lo marcamos para que no se nos pierda. Y un punto cadena. Un punto enano. Y un punto cadena. Un punto enano. Y un punto cadena. Punto enano, punto cadena. Punto enano, punto cadena. Y nos debe de quedar este detallito. Así nos vamos a ir todo alrededor para terminar con 30 puntos o 30 veces un punto enano, un punto cadena. Al terminar la ronda, vamos a cortar. Vamos a hacer dos de estas. A una le vamos a cortar hebra, le vamos a dejar hebra corta para esconderla. Y a la otra, a la segunda, le vamos a dejar hebra larga para coser la galleta. Y yo lo que hice fue con la aguja lanera. Pasarla por el primer punto, pero por el bucle trasero. Así, para que no se note tanto la diferencia. Y luego la pasé por detrás hasta esta fila. Una fila antes del detalle. Este es el detalle a la siguiente fila. Para la crema utilizaremos acrílico blanco. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno marcamos. Dos, tres, cuatro, cinco, y seis. En la ronda número dos vamos a realizar seis aumentos. Uno, marcamos. Dos medios puntos para realizar el aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Cuarto aumento. Quinto aumento. Y sexto aumento. Para la tercera ronda vamos a realizar un medio punto, un aumento. Uno, marcamos. Y un aumento. Y así nos vamos por toda la ronda para terminar con 18 medios puntos. En la ronda número 4 vamos a realizar dos medios puntos, un aumento. Uno, marcamos. Dos y un aumento. Y así nos vamos por toda la ronda para terminar con
con 24 medios puntos. En la ronda número 5 realizaremos un medio punto en cada punto. Uno marcamos. Dos. Tres. Y así nos vamos por toda la ronda terminando con 24 medios puntos. Cortamos hebra y la escondemos. Para los ojitos vamos a realizar un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno, marcamos. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos el anillo. Y rematamos con un punto enano. Para tejer el moño vamos a realizar un anillo mágico. Lo aseguramos y subimos con una cadena. Vamos a realizar 4 medios puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Punto enano dentro del anillo. Punto cadena. Y 4 medios puntos altos otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y punto enano dentro del anillo. Y así nos tiene que quedar. Cerramos el anillo mágico. Y cortamos hebra para coser a la galleta. Y así nos queda el moñito. Es hora de coser las partes. Vamos a tomar las galletas y en medio vamos a poner lo que sería la crema. De esta forma. Y vamos a empezar a coser.
Ahora coseremos los ojos. Yo los puse a esta altura, casi a la altura del centro. Tú puedes ponerlos más arriba o más abajo. Ahora coseremos los chaquirones a los ojos. El moño se lo vas a pegar donde tú quieras. Si quieres que ya esté volteando hacia abajo, se lo vas a pegar aquí. Si quieres que esté volteando hacia arriba, se lo pegarías, la voltearías y lo pegarías acá. Y así quedan nuestras galletas amigurumi. Si te gustó mi video, no se te olvide dejarme un me gusta, compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que no se te pase ninguno de mis tutoriales. Muchas gracias.